Muy buenas noches, estamos como lo prometimos, pasadito las 9 de la noche, vamos a hacer una conversación, entrevista con la gran actriz argentina Adriana Tognieri. Vamos a esperar que se sume más gente y vamos a esperar también a Adri, que estaba hace un momento conmigo, conversamos hace muy poquitito, y eso, vamos a esperar que se sume un poco más gente de diferentes países. Las siguen muchas personas de Grecia, de Ecuador, de República Dominicana, de mi país, de Chile. Tienen muchos fans porque estuvo en una serie muy, muy famosa y muy recordada como lo fue Cebollitas. Por ahí está Adri. Hola, sí, ¿me ¿Cómo ves bien? ¿Te estás? escucho bien? Sí, te escucho y te veo muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien por aquí, esperando que se conecte un poco más gente. Estaba conversando un poco de ti, hablando Perfecto. de tu participación en la serie Cebollitas. Por acá están Sí. hablando de Costa Rica. Están compartiendo el envío en varias páginas. Bueno, No me aparece, a ver si debo activar, no me aparece el chat. se nos fue Adri. Marcos Gómez, ya compartí el en vivo en varias páginas. Saludos desde Costa Rica. Saludos a ese maravilloso país. Cristian Godoy, buenas noches. Buenas noches, Ches, Adri. Adri, se nos... Algo pasó, pero ya va a volver. La esperaremos un ratito. Por ahí viene. Acá Ahí vino estoy, Adri. se desconectó, Sí, cosas que pueden pasar. eso mismo iba a decir, siempre ocurren estas cosas, suceden, es muy común y todos estamos aprendiendo recién a utilizar todos estos medios, porque nos hemos visto obligados a aprender y usarlo bien, pero cuesta, ha sido difícil. Ha sido difícil. Es una nueva forma de vivir, ¿sí? O sea, y aparte ya la tecnología estaba, solo que por ahí esto nos obligó como a usarla bastante más, y está bueno porque podemos interactuar, perdón, desde diferentes partes del mundo. Eso es lo lindo de las redes sociales. Claro, y una nueva forma de comunicación, la cual tenemos que Total. adaptarnos. Y ha sido súper entretenido también porque no, es la única forma de poder comunicarse. Si no existiera esta plataforma, quizás no nos podríamos comunicar, Adri querida, hasta Exacto, Argentina. sí. Sí, es que, o sea, nosotras de hecho nos conocemos hace un montón de tiempo ya, venimos hablando y todo, primero por Facebook, después por Instagram, pero ¿hace cuántos años ya? Hace un montón. Sí, mucho tiempo. Y permite Mucho, mucho. crear grandes vínculos. O sea, a mí lo que me pasa es eso, la gran mayoría de mis amigos o mis mejores amigos, tengo mejores amigos aquí en Argentina, pero tengo grandes amigos en otras partes del mundo. Entonces, eso es súper lindo y por ahí tengo vínculos súper lindos con personas que nunca conocí todavía. Y nada, y tengo amistades súper sinceras, súper lindas. Sí, se da mucho, y aparte por la serie, y tu amabilidad es muy destacable, muy Gracias. amable, muy bella, muy excelente actriz, pero ya vamos a hablar de eso. Te están saludando, Adri. Ah, yo no veo el chat, así que vos me Ah, dirás. bueno, yo te lo leo. Marcos Gómez dice, ya compartí el envío en varias páginas, saludos desde Costa Rica. Ay, qué genio, Marcos. Marcos es de Costa Rica y también con todo esto de la pandemia creó una página en Facebook que se llama La Página de las Estrellas, donde también hace entrevistas a artistas de allá de Costa Rica y de diferentes lugares. Y bueno, ya tuvimos una entrevista con él, súper cálido, súper lindo. Ya voy a ir a Costa Rica y lo voy a conocer en persona, Marcos, pero un gran amigo. Costa Rica, muy hermoso país. También te escribe Sí. Cristian Godoy.
Cristian Godoy, buenas noches. Cristian Concha, sí, Cristian, un genio. También lo conocí por Cebollitas, ya sé más o menos quiénes son porque con la gran mayoría de las personas que me escriben yo hablo, entonces después cuando escriben yo ya sé quiénes son. Algunos los conozco hace mucho tiempo por las redes sociales y a otros los conocí a partir de la pandemia que empezamos a crear vínculos, pero por lo general puedo identificar quiénes son todos y Cristian también, Gonza, nos hicimos súper amigos. Súper amigos, hablamos de un montón de cosas súper lindas. Excelente memoria y excelente también, habla muy bien de ti, por tu amabilidad y tu cercanía también con tus fans. Gracias. También te escribe Juan Alberto de León González. Te felicito, amiga, estás con una gran amiga, además humilde y sencilla. Ojalá que termine esto, así voy a ir a saludarte. Grande Carmencita, soy Juan de Uruguay. Sí, Juan. Bueno, Juan también, amo, él vive en Colonia, amo Colonia, así que, bueno, vos también. Me encanta. Tenés fotos que tenés que viajaste a Colonia, súper lindo, me encanta. Bueno, ahora con todo esto de la pandemia no se puede ir a ningún lado, básicamente, pero bueno, ya vengo hablando con Juan hace un momento y yo le digo, bueno, o vas a ir vos, vas a venir vos a Argentina porque él ya estuvo viviendo en Argentina, o voy a ir yo a Uruguay y nos vamos a sacar fotos y vamos a salir a pasear. Así que le mando un beso grande a Juan. No, y queda súper cerca, una hora y 15 minutos solamente en... sí, desde Buenos Aires a Colonia de Sacramento. Sí, súper cerquita. Muy cerca. También de Perú, Lima, Perú, Jorge Ruiz, Manuel, saludos de Ecuador, saludos Adriana de Costa Rica, Luis Díaz Castañeda, Mino Zúñiga, saludos. Que hoy hablé temprano con él y me dijo, por favor, mandame un saludo, Adriana, así que Luis, te mando un beso, también un genio, también a Ecuador y a Perú, países súper lindos. Sí. Increíble, ya gente de Uruguay, de Ecuador, de Costa Rica, de Perú, ¿de dónde más nos falta? De Buenos Aires, Argentina, Cristian Godoy. Sí, Cristian está acá de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires, cerca, muy cerca. Yo creo que ya estamos bien de público, de a poquito se va a ir sumando más gente. Sí. Sí, empezamos. Bueno, hablamos un poquito de hacerlo por Facebook o hacerlo por Instagram, sí. Y bueno, y decidimos hacerlo por Facebook por esto que hablábamos. Hay mucha gente que por ahí, o sea, por lo general la gente que tiene Instagram tiene Facebook. Hoy algunos me decían, no, yo no tengo Facebook, no te voy a poder ver. Yo les decía, bueno, hacete un Facebook ahí improvisado para poder verlo, pero hay mucha gente que no tiene Instagram. Por ahí la gente también un poquito más grande. Usa solo Facebook. Y está bueno a veces estar en Instagram, a veces hacerlo por Facebook. Claro que sí. Además, Facebook es una plataforma que es más utilizada. Instagram, lo que hablamos, solamente es utilizada por un grupo de personas, generalmente más jóvenes. Claro, Facebook lo utiliza de todo tipo de gente, de todo tipo de edades. Así que es más utilizado. Por lo tanto, va a ser mucho mejor hacerlo por esta plataforma y es bueno alternarlo, como dices. Por Instagram, por Facebook, claro. Así llega a todo el mundo. Eso es lo importante. Que llegue a todos. Sí, le damos más saludos. Sí, también Marcos Gómez, Oscar Hidalgo Aponte, Oscar Monsalvo, Mica Lulu. Oscar Monsalvo también es uno de mis mejores amigos. A Oscar lo conocí también por las redes sociales hace ya 12 años, porque él era fanático de Cebollitas cuando era chiquito. Es más, Oscar tiene cosas que ni siquiera yo nunca tuve ni tengo de Cebollitas, como fotos, tiene recortes de diarios, tiene cuadernos armados con cosas pegadas, o sea, él siempre me manda la foto divino. Y hace no mucho tiempo se casó y pude ir a su casamiento. Él es de acá de Argentina, de Mar del Plata. Así que ahora está viendo lo vería y bueno, y me invitó a su casamiento y pude compartir ese momento hermoso con él. Pero bueno, nos hicimos amigos a través de Facebook por Cebollitas y es uno de mis mejores amigos, así que le mando un beso y lo amo. Mire, qué maravilloso poder también ser parte de tus fans, de los momentos más importantes de tus fans. Por eso habla muy, muy bien de ti. Por abajo también nos saluda Jorge Rivera, saludos desde Talca, es donde yo vivo. Bueno. Tengo amigos en Chile por todos lados, o sea, tengo en el sur, en Puerto Natales. En Natales tengo uno de mis grandes amigos también, Claudio, que a él sí lo conocí por Cebollitas, pero lo conocí porque viajó a Argentina. También me invitó a su casamiento, ahí no pude porque estaba súper complicada con trabajo.
Tengo amigos en Santiago, Fernando, que aparte de ser mi amigo también es mi alumno. Tengo amigos en el norte, así que cuando pueda volver a Chile tengo que hacer todo el tour desde el sur hasta el norte. Por todos lados. Obviamente también estás invitada a Talca. Eso está claro. Ah, perfecto, me encantaría. Obviamente. Pero creo que tengo que decirte que te perdiste uno de los lugares más lindos de Chile, que es Puerto Natales. Ay, Puerto Natales, sí, mi amigo aparte es fotógrafo y todo el tiempo está subiendo fotos y yo muero, fotos, videos, o sea, pero en algún momento voy a conocer. Sí, es hermoso. Se parece mucho a lo que es San Martín de los Andes, Sí. la Patagonia Argentina. Se parecen mucho. Son muy Sí, similares. es bastante similar, pero me encanta esa cuestión de pueblito, es como un pueblito, o sea, Claro. Sí, es parece como muy de película, súper lindo. y ahí cerca también está Torres del Paine, que es muy famoso, muy conocido. Sí. Sí. Ya, bueno, vamos a comenzar entonces la entrevista. De antemano te agradezco, Adri, yo creo que te lo he dicho muchas veces, pero estoy muy agradecida por tu tiempo, por la posibilidad de tener esta entrevista, por una persona muy importante, porque tengo que decirte, Cebollitas es de las series más importantes que he visto, una de mis favoritas, y yo creo que muchas personas comparten el mismo sentimiento. Así que muy agradecida primeramente de tu amabilidad, porque realmente era una persona muy buena, una actriz demasiado cercana, y eso hoy en día se agradece. No, por favor, a vos, Jimé, por el contrario, gracias por la paciencia porque venimos hablando hace un montón para tener la entrevista y la verdad es que yo estaba súper complicada con trabajo, el estudio, todo y como que dije, bueno, tengo que hacerme el tiempito y pudimos coordinar para ahora, pero gracias de verdad a vos, de todo corazón y como ya te dije, la gente sabe obviamente que te sigue a vos, admiro todo el trabajo que venís haciendo, o sea, desde la cuestión solidaria y también eso era lo que decía, tenés que hacer la entrevista, tenés que hacer la entrevista porque... Nada, te aprecio mucho y quería realmente hacerlo, así que gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, bella y talentosa actriz Adriana Elizabeth Toñeri. Toñeri, tenía un poco de dudas con el apellido, pero Toñeri. Torneri, o sea, de las dos formas es válido. Válido, perfecto. ¿Quién fue Carmencita González en la serie Cebollitas? La recordada serie y famosa serie de Telefe Cebollitas entre los años 97, emitida entre los años 97 y octubre del 98. ¿Qué edad tenías Sí. cuando comenzaste a actuar en Cebollitas? Yo empecé a los 11, o sea, tenía 11 y 12 años porque estuve un año y medio casi. Después, bueno, el personaje con su mamá se mudaban de barrio y no llegué a hacer el final de la temporada, de la segunda temporada con los chicos, pero tenía 11 y 12 años, era súper chiquita. O sea, hoy por hoy tengo 35, así que imagínate, era súper chiquita. Fue hace tanto tiempo. Sí, fueron muchos episodios, fueron 458 episodios de la serie. Fueron muchas. Sí, fueron Fue muchos. mucho tiempo donde se emitió todo el programa. Creo que se ha visto que han hecho una gran amistad con todo el elenco, que se puede ver hasta hoy. Bueno, pero eso lo vamos a ir hablando durante el trayecto de la entrevista. ¿Cómo llegaste a la serie, Adri? ¿Algún casting? ¿Algún contacto? ¿Cómo pasó todo eso? Sí, fue como un poco también medio de casualidad todo lo que se dio antes de hacer el casting para Cebollitas, porque... yo venía estudiando teatro ya desde los 7 años, o sea, yo amo el teatro desde que tengo uso de razón, o sea, desde el jardín actuaba en todo lo que había y desde muy chiquita le empecé a decir a mi mamá, quiero actuar, llévame a teatro, llévame a teatro. Y era tan chiquita que en ningún lado te tomaban. De hecho, donde yo vivía en Quilmes, la Casa de la Cultura de Bellas Artes, recién podías ingresar a los 10 años. Entonces yo insistía tanto que mi mamá, o sea, no le quedaba otra opción que ir y preguntar todo el tiempo, hasta que tantas veces que fuimos me tomaron una prueba, recuerdo esa profesora de expresión corporal que se llamaba Patricia, y dijo, bueno, es muy chiquita, los más chiquitos tienen 10 años, pero le voy a tomar como una prueba a ver si ella se podría llegar a adaptar y demás. Yo Claro. cuando entré ahí estaba en mi salsa y era mi oportunidad, así que me compré a la profesora y cuando terminó la clase le dijo a mi mamá, bueno, sí, puede continuar. Así que empecé a estudiar a los 7 años y recién más o menos a los 10 años mi mamá encontró en el periódico una agencia de modelos que te mandaban a casting.
vos ibas y hacías un curso en la agencia y después ellos te mandaban a casting. Y recuerdo que hice algunos casting previos a Cebollitas, no quedé, hice el de Cebollitas. Pasé como varias etapas en el casting de Cebollitas hasta que llegó un momento en que hice el último casting y no me llamaron. Entonces, ya había pasado como un mes y yo estaba súper pendiente del teléfono y mi mamá me decía, bueno, ya pasó un mes, Adriana, si no te llamaron, ya está, habrán elegido otra nena. Y yo estaba súper ilusionada de que le llamen, así que había pasado ya más de un mes y ahí sonó el teléfono y nada, y me llamaron para avisar que tenía que hacer una prueba y que había quedado. Así que fue como muy loco porque una partecita de mi cabeza ya había dicho, bueno, listo, no me van a llamar. Pero otra partecita muy chiquita seguía ilusionada con que sí, así que fue un sueño. Y fue mi primera experiencia en televisión, porque yo venía haciendo teatro hasta ese momento. Claro. Por lo que mencionas, fue muy importante el acompañamiento de tus padres. Sí, total. Yo creo que siendo tan chiquita, claro, todos los chicos cuando nos iniciamos, o sea, teniendo como muy en claro que queremos ser actores, si no tenés el acompañamiento de tus padres, no lo podés hacer. Y a veces creo que quizás muchos padres creen que es como un capricho del momento, o como que por ahí es una experiencia que el chico quiere en ese momento y después se le pasa. Y bueno, quizás algunos chicos sí, pero en mi caso no, o sea, es el día de hoy que sigo trabajando como actriz, hoy por hoy estoy trabajando como profesora porque empecé a estudiar a los 7 años y nunca dejé de estudiar, me formé, hice mi carrera en el conservatorio como profesora de artes dramáticas y hoy por hoy amo y me apasiona enseñar actuación. Claro, y ocurrieron muchas situaciones, también ocurren situaciones con los hijos, los padres, que muchas veces prefieren que su hijo estudien, se dediquen a estudiar y no a hacer un hobby. Sí, es que a veces eso por ahí es como que yo no comparto mucho eso, a veces se toma como un hobby y en realidad es una vocación y uno lo hace con pasión y realmente uno se puede, o sea, se puede formar y se puede preparar para ser profesional en esto, ¿sí? O sea, pero es súper importante por ahí esto de que no te vayan a boicotear en el proceso. Yo terminé la escuela secundaria y, o sea, fui a la universidad en ese momento y empecé una carrera y la dejé y empecé otra carrera y la dejé hasta que dije, bueno, Adriana, ¿sabés qué es lo que querés? O sea, lo que yo quería era entrar al conservatorio y estudiar artes dramáticas y cuando se lo planteé a mis papás me dijeron, sí, está bien, perfecto, si es lo que a vos te hace feliz, o sea, ¿por qué estabas haciendo lo otro? Claro. Pero bueno, uno a veces no es por lo que dicen los papás, sino también por lo que ves. Entonces es como decir, bueno, todos mis compañeros o mis amigos van a la universidad, tengo que elegir una carrera universitaria como tal. Pero en realidad, o sea, no, la vocación y el amor iba por otro lado. Así que agradezco ese sí, que mis papás me hayan apoyado y haber tomado esa decisión en ese momento. Sí, muy importante, sobre todo hoy en día donde las artes en general no es que sean mal vistas, pero sí son vistas como joven, o sea, como un hobby, no como una carrera universitaria como tal, como lo decía. Así que muy valiente de tu parte de seguir tu vocación, de seguir lo que más quisiste, lo que más te gusta, y eso es impagable. Hacer lo que te gusta es como no trabajar. Al final tú no estás trabajando. Estás haciendo lo que te gusta. Yo cuando doy clases, o sea, por ahí a veces doy 5 horas seguidas de clase, y me doy cuenta que pasaron 5 horas cuando miro el reloj, porque a veces ni siquiera miro el reloj, y digo, wow, pasaron ya 5 horas, y sinceramente yo no me doy cuenta, porque lo disfruto tanto, me hace sentir tan feliz lo que hago, o sea, no sé, yo cuando veo a los alumnos concretar, o ponerles objetivos y que los concreten y demás, o sea, me siento tan feliz, o sea, es como todo tan mágico, que a mí se me pasa el tiempo y me puedo quedar días, quizás dando clases, o sea, que a veces lo hablamos con mis amigos, pero es súper lindo poder trabajar de lo que uno ama, o sea, bueno, y no todos pueden, o a veces podemos, pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, sí, ya estoy cumpliendo ese sueño de poder trabajar de lo que amo. Así es, y como nos hablaste del casting, ¿el casting que fuiste a hacer, a realizar, era para el papel de Carmencita o era un papel general? ¿Y ellos decidían qué papel era? No, porque el personaje tenía ciertas características, o sea,
en un momento, recuerdo que ya a Coqui lo habían elegido. Entonces yo me tenía que, o sea, el personaje que hiciese de Carmencita se tenía que parecer a Coqui, y el último casting que yo hice fue una prueba con Coqui, o sea, él ya estaba elegido, y pasábamos como una serie, no recuerdo cuántas nenas, pero todas como bastante parecidas, morochitas, flaquitas, de pelo oscuro y demás, y pasábamos una por una y hacíamos un ensayo de guión. Entonces, nada, recuerdo que pasé y estuve con él, hicimos una escena, y bueno, y después pasó el tiempo, y al tiempo fue que me llamaron y había quedado elegida. Pero siempre fue para el de Carmencita porque ya tenía un perfil, una estética de ese personaje. Entonces, claro, tenía para todos los personajes, obviamente, ¿no? Entonces, según cada personaje y la estética y lo que buscaban en cada personaje, lo que iban seleccionando, obviamente. Claro que sí, tenías que parecer, los rasgos tenían que ser parecidos a Coqui. Es como que lo mismo hubiese sido, por ejemplo, un hermano de Colo, que era Colorín. Claro. Igual, sí. Claro, igual. ¿Y hoy en día mantienes contacto con Juan Jacuzzi, con Coqui? Sí, nos tenemos en las redes sociales. Es que nosotros después de, o sea, después de Cebollitas, que terminamos Cebollitas, no existían las redes sociales. Entonces es como que no nos seguimos viendo, y aparte todos vivíamos en diferentes lugares. Yo vivía súper lejos, en Quilmes, y ellos vivían por ahí Vicente López, Martínez, donde grabábamos, o sea, eran como distancias bastante largas en esa época, como para estar yendo y viniendo, entonces como que en un momento nos dejábamos de ver. Yo sí seguía viendo al que hacía de Gastón, Axel, porque íbamos al mismo colegio de la secundaria juntos, terminamos el secundario en el mismo colegio, solo que íbamos a diferentes orientaciones. Y yo a él lo seguí viendo, y bueno, y después había seguido viendo a Dalma, que la vi incluso hasta su cumpleaños de 15, que fui al cumpleaños, que fui con Gastón. ¿Con Axel? ¿Con Axel? Sí, Axel. A ellos, vivían cerca. Bueno, ¿eh? Vivían muy cerca, con Axel también. Súper cerca, sí, en Quilmes, él también era de Quilmes en ese momento, vivíamos súper cerquita, íbamos al mismo colegio secundario en diferentes orientaciones, y bueno, y a los últimos que había visto era Axel, y bueno, y a Dalma, que para su cumpleaños de 15 nos había invitado a los dos y fuimos juntos, yo fui con los papás de Axel y con Axel, y después yo ya no había visto a más nadie después de ese momento. Y después, bueno, apareció Facebook, y ahí nos reencontramos todos, más o menos desde el 2008, para esta parte nos reencontramos todos y ahí sí, ya hicimos algunos reencuentros. Después yo estuve haciendo un proyecto con Leo Centeno, que ya hablamos de Leo, que es un premio, con Giselle, con Mariana. Con Amigo, sí, con Fernando Goberum, o sea, estuvimos con ellos haciendo un proyecto que se llamó Paraíso Urbano en el 2011, y bueno, y después de ahí nos vimos algunas veces que hicimos reencuentro con los chicos, pero bueno, ahora ya hace bastante de la última vez que nos vimos, no recuerdo si fue en el 2013 o en el 2014. Perfecto, mira qué bonita relación la que se ha mantenido a través de los años. ¿Y tú tienes algún recuerdo, momentos bonitos, está claro, pero alguna anécdota en especial que haya ocurrido durante el programa? Sí, o sea, hay un montón de anécdotas que, bueno, siempre estamos contando todos en las entrevistas de cosas que pasaban, o sea, en ese momento. Yo me acuerdo que por ahí nosotros éramos como bastante traviesos también, entonces era, imagínate, un grupo de chicos que éramos un montón, estábamos los más chicos, había más chicos y después había más grandes, entonces era como que todo era una travesura y nosotros compartíamos un lugar, un espacio que lo llamábamos el cuartito, que es donde esperábamos para ir a grabar. Entonces ahí, o sea, nos divertíamos, nos peleábamos, o sea, hacíamos de todo, y siempre había un papá que nos estaba cuidando, y el pobre papá al que le tocaba cuidarnos lo volvíamos loco. Éramos demasiado inquietos. Pero sí, anécdotas hay un montón, o sea, yo recuerdo una vez, fue como una de las que más recuerdo y me parece muy graciosa, acá en la Argentina estaba el Parque de la Costa, y nosotros, ¿sí?, en esa época inauguran el Parque de la Costa, bueno, invitan a todos los programas de diferentes canales, nosotros fuimos a la inauguración y después al tiempito fuimos a hacer un show al anfiteatro. Y había una escenografía que eran como escalones que iban subiendo, entonces nosotros subíamos los escalones, nos íbamos acomodando y saltábamos y bailábamos ahí arriba. Y yo recuerdo
En un momento, miro así, yo veo que Irina estaba en uno de los escalones saltando y bailando, y de repente miro así y no estaba más. O sea, desde el escalón voló, cayó. Oh, Simplemente lo miré, imagínate. se cayó. Y eso siempre me lo acuerdo. Y después un montón de cosas. O sea, jugábamos, también éramos bastante brutos, eso es verdad. Entonces Eran siempre pasaban niños. algo. Sí, eso sí, siempre pasaban cosas. Pero esa fue como una de las que más me acuerdo, que me la acuerdo patente, o sea, como si la estuviese mirando. Pero sí. Había una persona que trabajaba atrás de cámaras, que creo que tú lo contaste una vez, que tenía el pelo largo y se subían a su pelo. Ah, Bachi, era uno de los camarógrafos, yo lo amaba, lo amaba, lo amaba, o sea, súper bueno. Teníamos dos camarógrafos que los amábamos, que uno era el Colo, Diego Crustetti, y otro era Bachi. Bueno, yo los amaba los dos, pero con Bachi tenía una conexión súper especial, y él me abrazaba y me revoleaba y me apretaba y me daba besos. Siempre me daba besos en el oído y me dejaba sorda, me acuerdo. Y hace poquito lo pude ver porque Diego, el otro camarógrafo, que con él yo sí sigo hablando bueno, por las redes sociales, por Claro. espacios, lo quiero muchísimo. Compartí una foto que era el cumpleaños de Bachi, así que ahí le pedí que le mande mis saludos. Pero sí, nosotros éramos re inquietos. O sea, la gente grande, como que por ahí ya tanto éramos tan intensos que Claro. íbamos por los actores y después los actores ya íbamos por los camarógrafos, por todos los que nos daban, nos prestaban atención, íbamos por todos. Claro, y aparte que compartían mucho, muchas horas al día con ellos. Era con el elenco, con camarógrafos, con diferentes personas que estaban tras de cámara. Y yo creo que se Sí, hacía una era. relación bonita, cercana. Y éramos como una gran familia, o sea, pensá Claro. que estábamos más tiempo ahí en los estudios de grabación que con nuestra propia familia, porque yo me lo pasaba ahí, o sea, de hecho, o sea, salía del colegio, mi mamá me iba a buscar cuando salía del colegio, o sea, viajaba, llegaba, grababa y volvía a mi casa por ahí a las 12 de la noche, o sea, eran muchas horas las que grabábamos, o sea, era mucho tiempo y que estábamos ahí, y eso era así de lunes a viernes. Y después los sábados grabamos los partidos. Entonces, como yo vivía tan lejos, los viernes siempre me quedaba a dormir en la casa de alguien. Por lo general me quedaba en la casa de Vicky, que es o sea, Aldana, que es la casera de Vicky, siempre estaba con ellos, con sus familias súper amorosos. O me quedaba en la casa de Dalma, o me quedaba en la casa de Giselle, o en la casa de la casera de Luciana. Eran las casas en las que más me quedaba. Porque era, si no, muy duro para mi mamá y para mí despertarnos tan temprano y tener que viajar 3 horas más o menos. Claro, claro. Entonces yo volvía a mi casa los sábados a la noche o a veces volvía los domingos a la tarde. Entonces yo prácticamente no estaba con mi familia, o sea, y así fue durante todo un año y medio casi que estuve en el programa. ¿Y cómo pudieron compatibilizar los estudios? Me imagino que se hacía complicado. Sus padres le exigían tener alguna nota que le fuera bien en el colegio. Yo creo que la experiencia de cada uno es como muy personal y por ahí eso también como que lo fui viendo a medida que los chicos iban haciendo entrevistas, que todos lo vivimos desde diferentes lugares. O sea, yo puedo hablar solamente desde mi lugar, obviamente, que fue mi experiencia. A mí no me costaba, o sea, yo también tenía 11 años, o sea, el colegio no me resultaba difícil, la verdad es que nunca me resultó difícil el colegio, o sea, como poder llevar la grabación y el colegio, o sea. Yo Sí. aparte salía del colegio y tenía 3 horas de viaje. Así que en esas 3 horas hacía la tarea y además me aprendía el libreto. Entonces, después ya se creó una rutina y siempre era lo mismo. Entonces yo ya me acostumbré. O sea, no lo sufrí ni lo padecía el colegio y las grabaciones. O sea, como que llegó un momento donde yo ya me acostumbré que mi vida era esa. Entonces Claro. no pasaba nada, o sea, para mí era natural lo que pasaba. ¿Y cómo fue para ti tener tan pequeña, tener que viajar a giras y separarte de tu familia por mucho más tiempo? ¿Cómo fue para ustedes, pero para ti en general? En particular, perdón. O sea, nunca lo sufrí, sinceramente, o sea, a mí me encantaba irme a la No, a mí me encantaba irme a la casa de todos, o sea, nunca tuve problemas de eso, o sea, no, sinceramente no sufrí, o sea, por ahí sí, una vez nos pasó por ahí que teníamos que ir a Uruguay y mi mamá no podía ir,
pero me acuerdo que Claudia, la mamá de Dalma, mi mamá la autorizó a ella para que ella se haga cargo de mí, y bueno, y yo, o sea, no es que dije, ay, mi mamá no vino, o sea, yo sabía que ella me tenía que cuidar y yo me tenía que portar bien, pero después, o sea, Claro. me interesaba estar con mis amigos y divertirme, o sea, nunca Claro. me pasó eso. Por ahí los chicos que viajaron a algunos países, quizás eso sí, por ahí para ellos los que tuvieron que viajar, capaz que fue más complicado. Pero calculo que, o sea, hasta lo que sé, creo que viajaban con algunos papás o algo así. Yo no estuve en las giras que hicieron fuera del país, ¿no? Así que no sé bien cómo se manejaban. Ah, pues porque Minor Zúñiga pregunta, ¿qué países conocieron aparte de Costa Rica? ¿Dónde fueron Ecuador, a los chicos? ¿Ecuador? a Costa Rica y después si fueron a algún otro país más, la verdad es que yo eso no lo recuerdo o no lo ¿A sé, Chile porque nunca justo vinieron? no, creo que A no, Chile nunca. no. Como yo esa gira ya no estaba en el programa en ese momento que ellos salían del país, sinceramente no recuerdo. Por ahí si hablas con alguno de los chicos que sí hizo la gira, o sea, sabe quizás todo a dónde fueron. Pero yo estuve en las giras, pero las que se hicieron dentro del país. Perfecto. Leo Pino, que es un gran amigo, te saluda. Dice, saludos a Adriana. Es un gran amigo Bueno, acá de Chile. le Te mando un saluda beso a con Leo. Un besito para él. Sí, mira. Aparte, Sergio me pregunta, ah, no, esa ya pregunta ya la hice, de Costa Rica, todo, pero ¿te hubiese gustado viajar en las giras? ¿O es algo que Sí, no importa? obviamente. Sí, es que de hecho por ahí, o sea, no es que lo sufrí cuando me tuve que ir del programa, esa es la verdad, o sea, pero sí, o sea, no lo sufrí porque reemplacé, o sea, el estar con los chicos en hacer cosas Claro. que antes no podía hacer, como estar con mis amigos del colegio, o sea, yo tenía muchos amigos. Entonces es como que terminó Cebollitas y yo dije, bueno, me dio un poco de tristeza porque no quería irme, no quería que termine, y aparte ahí estaban mis amigos. Pero después pude empezar a disfrutar también a mis amigos del colegio y de la vida, ¿no? O sea, pero sí, obviamente me hubiese gustado llegar hasta el final del programa y poder hacer las giras con los chicos y haber vivido eso, que habrá sido sumamente lindo, me imagino, y por lo que ellos cuentan en las entrevistas, sí, fue súper lindo para ellos. Así que por ahí sí me hubiese gustado, obviamente. Mira, te cuento que Sí. te está saludando una prima que se llama Pamela Alejandra Arenas. Y ella, mira, fue gracias a ella, es una historia muy importante porque gracias a ella yo conocí la serie. Mi Bien. prima se fue a vivir un tiempo conmigo a Santiago, porque nosotros vivíamos en Santiago cuando yo era más chica, más pequeña, la capital de Chile. Y ella se fue a vivir un tiempo con mi familia, con nosotros. Y ella comenzó a ver la serie, Cebollitas. Y yo un Sí. día me acerqué a ella y le dije, ¿qué estás viendo? Me dijo, mira, es una serie argentina, la estoy viendo, muy buena. Y desde ahí no la dejé de ver nunca más. Así que gracias a ella yo conocí Cebollita. Así que, por favor, mándale un saludo a Pamela Arenas. Bueno, le mando un beso y un abrazo gigante a Pamela y gracias por haber hecho que sí me conozca la serie, el programa. Sí, de verdad, gracias a ella. De hecho, éramos muy fanáticas, escribíamos todas las canciones. Canción que había, la escribíamos, y ahí nos aprendimos todo. Bien. Éramos Sí, muy, es muy, que muy fans. en cada lugar, o sea, eso es lo lindo por ahí también de hablar con la gente o lo que a Sí. mí. Lo que a mí más me gusta de poder hablar con la gente es que te cuentan sus experiencias y cómo ellos vivieron Cebollitas y qué es lo que hacían para ver Cebollitas. Porque habían chicos que por ahí, o sea, hacían que sus papás les graben el programa porque no llegaban por el colegio. Después en otros Claro. países también lo pasaban de vuelta a la madrugada. Entonces tengo una chica que creo que era de Costa Rica, que ella se levantaba a la madrugada sin que los papás la escucharan, sin hacer mucho ruido, ponía penitas el volumen y volvía a ver el programa. Y así un montón de anécdotas, un montón de personas de todo lo que hacía para ver cositas, para comprarse la camiseta, o sea, para comprar el disco, o sea, sacrificios de papás para poder comprar el disco. Entonces, eso es lo lindo y lo que a mí me gusta de poder hablar con la gente y que me cuenten esas cosas, o sea, lo que a mí me gusta realmente de haber estado en Cebollitas, ¿no? O sea, de conectar con las Claro. personas. Y acercaba a las familias también, como era una serie familiar, serie infantil. Yo creo que muchas personas, al igual que con mi prima, nos juntábamos a ver y al final se hacía una cercanía familiar.
era como reuniones familiares, y era harto el esfuerzo también, como dices, de que varios te han dicho que compraban poleras o se quedaban grabando con la situación económica de antes, que era mucho más difícil comprar los materiales. Decía, mucho más Total. difícil, así que sí, no es como ahora, que por lo menos ahora, o sea, está mejor, pero antes era mucho más difícil pedirle a los papás que te compraran, por ejemplo, un disco, o pedir una camiseta o un balón de fútbol, era mucho más complicado y mucho más loable también. Y hablaba de la verdadera, del verdadero fanatismo que causó todo este revuelo que causó el programa. Fue muy bueno. Es ¿Y que ustedes sabían? eso es lo lindo también. O sea, yo a veces hablo así con la gente y me dice, me mandan fotos de las cosas que tienen, ¿no? O sea, del álbum de fotos, de esto que te decía de Oscar, que tienen los recortes de las revistas, los diarios donde salíamos, coleccionaba eso. Y como que vos decís, wow, o sea, qué lindo, ¿no? O sea, y a veces me pasa esto, que tienen cosas que ni siquiera yo las tengo o las tuve realmente, ¿no? O sea, porque bueno, yo tuve un inconveniente en mi casa donde estaban guardadas las cosas y perdí prácticamente, o sea, todo lo que tenía, excepto un baúl de fotos que mi mamá como que lo tenía en otro lugar, y fotos tengo miles, pero bueno, perdí un montón de cosas. O sea, perdí mi ropa Claro. desnudada, perdí, o sea, recuerdos, perdí todas las grabaciones, o sea, todo. Entonces, cuando la gente me muestra las cosas que tiene, para mí es súper lindo. ¿Y la ropa, ya que hablamos de ropa, la ropa a ustedes se la entregaban en la serie o era de ustedes? La ropa No, que no, ustedes llevan. eran marcas de ropa que trabajaban con el programa. Entonces, cuando nosotros llegábamos a vestuario, estaba el perchero, y en el perchero, en cada percha, tenía un papelito con el nombre de cada uno. Entonces, cada uno iba y buscaba su ropa, y si habían cambios de ropa también. Pero era toda de lanal. Después, sí, habían marcas. Por ejemplo, a mí me vestía una marca que se llamaba Mimo, y ahí sí, todos los meses me regalaban ropa. Pero era mi ropa para la vida. Después la del Claro. programa, sí, nos las daban ellos en el canal. Qué bueno. ¿Y ustedes realmente llegaron a dimensionar la repercusión que tenían en otros países cuando ustedes estaban actuando? ¿Sabían que se estaba emitiendo en Grecia, por ejemplo, que es un país tan lejano? No, o sea, yo al menos no tenía idea que el programa se veía en tantos países. Y de hecho a mí me pasó que, o sea, yo hice Cebollitas, después hice otro programa más de televisión, también en Telefe, que se llamó Fiscales, y yo después ya me dediqué al teatro. O sea, a mí siempre me apasionó el teatro y siempre me dediqué y seguí trabajando como actriz, pero en teatro. Entonces llegó un momento en que yo recordaba que había estado en Cebollitas, pero me parecía tan lejano ya, o sea, como que había pasado. Y sí me pasó que en el 2008, cuando aparece Facebook, o sea, y todo el movimiento de Facebook, me empezó a agregar gente, me empezaba a agregar gente a Facebook. Y yo decía, pero yo no conozco a estas personas. Entonces yo uno por uno le preguntaba, ¿por qué me agregaste? ¿Te conozco? Y la gente, no, no me conoces, pero yo te veía en Cebollitas. Y como que al principio no entendía mucho, porque había pasado mucho tiempo aparte del programa. Y después como que me empezó a agregar gente, 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 y todos eran por Cebollitas. Y ahí fue cuando la gente me decía, soy de Perú, soy de Paraguay, soy de Ecuador, soy de Bolivia, soy de Colombia, soy de Grecia, y como que yo, ¿qué? O sea, no lo podía creer, porque sinceramente no sabía que el programa se había emitido en tantos países. O sea, Claro. lo supe una vez que empezó a pasar todo esto con las redes sociales. Mira qué genial y qué, claro, y qué sorpresa también que se transmita en un país tan lejano, en un país que uno no piensa que se va a transmitir. ¿Y cómo lo hacían con el idioma? Por ejemplo, ¿te hablaban en griego? ¿Te hablaban en inglés? ¿Cómo lo hacían? Sí, o sea, igual con las personas, con los de Grecia, hablo castellano súper, súper Ah, bien, les encanta, son unos genios, y los que no hablan castellano hablan inglés, o sea, pero por lo general hablo en castellano porque hablan súper bien ellos. Y aparte allá se comercializan muchos, muchos programas de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Entonces, por eso también es como que ellos quieren aprender. claro, me imagino, sí, ahí van aprendiendo y claro, les sirve también para aprender un poco el castellano y ahí para comunicarse bien, porque igual el griego es Sí, muy complicado. eso me enseñan y yo les enseño. De hecho, no Claro. sé si estás conectado, pero un chico que me hice súper amiga, Dimitris, que eres griego, y siempre me dice, Adri, hoy tengo que preparar café para verte, porque hoy me decía, van a ser las 4 de la mañana de Grecia, cuando ya sean las 10 de la noche, no sé si se habrá podido conectar, entonces
Yo le enseño a él, le mando audios y él me manda audios en griego. Entonces me dice lo que me va a enseñar y después me pasa las palabras, entonces vamos aprendiendo los dos juntos. Eso es súper lindo. Sí, no. Y pero ¿te pasa que te has visto los capítulos donde apareces actuando y tu voz está en griego? La encuentro Sí, extraña. es muy gracioso porque es muy rápido, es bastante más Sí. rápido. Entonces es como muy gracioso. De hecho, la segunda temporada está toda en griego. Y cada tanto por ahí hay algunas páginas de Grecia del programa y nos etiquetan en videos y demás y me mato de la risa. Claro, debe ser, me imagino, debe ser gracioso que tú estés hablando, pero al final estás hablando en otro idioma, como muy, muy Exacto. extraño. Y la voz que ¿Y le cómo? ponen también es gracioso, La eso voz. es muy gracioso. Claro. Oye, en esa camisita, Carmencita, en esa época, ¿cómo se portaban los fans con ustedes? ¿Ustedes dimensionaban cuando salían del colegio, cuando andaban en la calle, le pedían autógrafos? ¿Cómo pasó todo eso? Sí, súper bien. O sea, primero en el colegio, que eso fue como lo más loco, porque salía al recreo y no podía tener recreo. O sea, yo salía al recreo y los nenes venían con la cámara de foto y me sacaban fotos, se sacaban fotos conmigo, me hacían que les firme autógrafo para la prima, para el primo, para todo el mundo. Entonces, como que mis recreos dejaron de ser recreos en el colegio y ahí fue como Claro. el primer impacto que yo dije, ¿qué es lo que está pasando? O sea, como que al principio no entendía mucho qué era lo que pasaba. Después yo viajaba en bus, o sea, desde el colegio, desde mi casa, desde Quilmes hasta Martínez, viajaba en bus y me tenía que tomar un bus, me tenía que tomar un subte, me tenía que tomar un tren y otro bus. O sea, todo eso me tenía que tomar para llegar. Entonces después como que el segundo contacto o impacto fue en los medios de transporte, o sea que la gente me empezaba a conocer. Entonces, como viajaba todos los días, ya más o menos viajaba siempre con la misma gente, así que de hecho con algunos Claro. mi mamá hacía amiga, yo no hacía amiga. Así que nada, eso fue como lo primero. Y después sí, ya cuando el programa empezó a tener como mucha repercusión, ahí sí ya era salir al shopping y que te reconocieran, salir a cualquier lugar y que te reconocieran, o que viniesen a la puerta de mi casa, o por ahí, no sé, ¿Y ir a visitar, sí, o ir a visitar a mi tío. investigaban Sí, dónde también. vivías? Sí, o sea, la gente de mi barrio sabía que yo vivía ahí, entonces como que le empezaba a decir a gente que conocía, entonces por ahí de Claro. repente me aparecían, no sé, 20 personas en la puerta de mi casa, o iba a la casa de mis tíos y por ahí alguien del barrio me veía y empezaban a decirse que estaba yo ahí. Entonces venían a la casa de mis tíos y se llenaba la puerta de gente. Y recuerdo una vez que se llenó de gente, no te miento, serían más o menos como 100 personas, un poquito más. Y como que yo dije, ¿qué está pasando acá? Y como que nada, o sea, ahí tuve que pecar y mis tías me tuvieron que ayudar a firmar autógrafos. Entonces mis tías firmaban como que era yo y salía una de mis tías, repartía los papelitos. Y al principio, o sea, Oh. salía a la puerta y me sacaba fotos, pero después ya aparecía más gente y más gente y más gente. Y como que bueno, no, vamos a firmar papelitos y vamos a salir y entregarlos. Pero sí, pasaban esas cosas. Y al principio era como un poco extraño, porque la verdad es que era raro, ¿no? Y después ya era como Claro. que también lo naturalicé y como que me parecía normal que pase eso. O sea, me gustaba. O sea, me gustaba hablar con la gente. De hecho, hice amistades que eran fans en esa época, que hoy por hoy siguen siendo amigos. O sea, de hecho, tengo una ahijada, que es la hija de Darío, que era un fan, o sea, estaba siempre en la puerta de los estudios y cuando yo salía de grabar, él se tomaba el mismo bus que nos tomábamos con mi mamá. Entonces viajábamos como 1 hora y media juntos todos los días y él iba todos los días a la puerta del canal, o sea, a pedir autógrafos a otras personas también, ¿no? Y un día aparece en el canal y me dice, Adri, tengo un regalo y se levanta así el pantalón y en el gemelo se había tatuado mi firma. O sea, se había Oh, tatuado mi firma en la pierna. realmente un fan, Y yo realmente un no lo fan. podía creer, no lo podía creer. Y bueno, y después del programa seguimos en contacto con Darío, siendo amigos, y él tuvo una hija que le puso Adriana Milagros, y es mi ahijada. Así Oh, qué que bonito. es el día de hoy que seguimos teniendo vínculo, obviamente. Claro, yo creo que es de las situaciones más lindas que te ha tocado vivir después de haber aparecido en esa serie. De las situaciones más lindas. Es que para mí lo más lindo de haber estado en la serie es esto que me pasa de poder estar conversando con la gente
y estar conociendo gente de tantos lugares, o sea, conectar con tantas personas de tantos lugares y conocer personas increíbles. O sea, mi mejor amiga es colombiana, y yo la conocí también por Facebook en 2008, por Cebollitas, ella era fan de Cebollitas, y nos hicimos súper amigas, y bueno, y ella vino acá a casa, vino a Argentina con su mamá, estuvieron un mes en mi casa, después ella se recibió también de doctora en Colombia y vino a hacer su especialidad acá, Argentina, y es mi mejor amiga, o sea, ahora ella está en Colombia. Pero yo agradezco eso a Cebollitas, las personas. De hecho, justamente Clara Bojorquez te dice, un fuerte abrazo para mi querida profesora Adriana. ¿Qué es lo que más extrañó al salir de Cebollitas? Y bueno, las amistades más que nada, porque estábamos acostumbrados a estar todos juntos y era como, íbamos todos para acá, íbamos todos para allá, o sea, nos movíamos como en manada, o sea, hacíamos todo juntos. Entonces al principio fue un poco extraño porque era como decir, los primeros días más que nada, o sea, como decir, ¿qué hago? O sea, yo estaba acostumbrada a pensar que se arma una rutina, estaba acostumbrada a salir del colegio, viajar, llegar, ver a mis amigos, estar ahí todo el día. Como que al principio fue un poco como chocante y los extrañaba, obviamente, pero bueno, después también empecé a disfrutar a mis amigos, y también es como que hizo de cierto modo un reemplazo, hubo ahí, entonces como que no lo sentí tanto, pero sí, fueron los chicos, o sea, las personas con las que me vinculaba, y Clarita le mando un beso, ella es de Costa Rica, y está en mis talleres de actuación ya hace un tiempo, una gran actriz, una genia, la quiero mucho. Gracias, Clarita. Mira, por acá también tenemos otra pregunta de Juan Alberto de León González. No sé si te acuerdas de él. Sí. Dijo, pregúntale a Carmencita si acuerda del oso que le regaló Maximiliano López, que el nombre era Fortunato, que le daba suerte también. Era porque nosotros íbamos en un micro a la costa, a la playa, y el micro choca, y yo ahí me quedé como, tipo, no sentía las piernas, tuvimos un accidente, y yo no sentía las piernas, y la escena en ese capítulo es tipo, Carmencita en la cama, y viene la mamá, María, y se sienta arriba de las piernas, y le dice, perdón, hija, y ella dice, no, no sentí nada, perdón, o algo así fue, entonces es como que ahí fue ese capítulo, como, el capítulo era, Carmencita no puede caminar. Entonces los chicos como que eran súper buenos y me regalaron un oso que se llamaba Fortunato, que era justamente para la suerte. Que le dio suerte porque después pudo caminar, Carmencita. Con la letra C. Sí, hablando, justamente tocaste el tema de María, ¿tú todavía tienes contacto con tu mamá en la serie, con María? Sí, a ella la tengo en Facebook, la tengo en Instagram, el año pasado estaba haciendo una obra de teatro, que me hubiese encantado, o sea, la estaba haciendo por streaming, y ella sigue actuando, hace mucho teatro. De hecho, ella hizo mucho teatro con el que hacía de Don Víctor, el papá de Bocha. Sí, sí, me acuerdo. Sí, y bueno, y hablamos varias veces por Instagram, por Facebook, es un amor. Así como se la veía en el programa, lo que yo recordaba de ella, como mi mamá en el programa, con las veces que pude hablar con ella, o sea, divina, una genia, un amor de persona. Me imagino. Y con Coqui, ¿alguna vez le pasó que las personas, los fans, pensaron que ustedes eran hermanos en la vida real? Sí, varias veces me decían, hermano Coqui, y yo decía, tipo, no, no es mi hermano, o sea, ¿cómo que Coqui no era tu hermano? Y yo, no, o sea, Coqui era mi hermano en el programa, no es mi hermano en la vida real, un montón de personas pensaban que éramos hermanos de verdad. Y de hecho, una vez me acuerdo que una persona de Grecia me dice, ¿cómo está tu hermano Coqui? ¿Ya tenés sobrinos? Y yo le digo, o sea, Coqui no era mi hermano de verdad, o sea. Y me dice, ¿cómo que no? Yo siempre pensé que todo lo que pasaba en Cebollitas era real, me estaba rompiendo el corazón. Y yo dije, lo siento, pero bueno, no, era ficción, no era real. Es que la actuación de ustedes era buenísima, yo creo que por eso las personas, muchos fans pensaron que era todo en la vida real. De hecho, debo confesarte que en un momento también pensé, lo pensé en algún momento cuando era más pequeña. Yo tenía como, tenía la misma edad, no, era más pequeña, tenía como 7, 8 años cuando empezó el programa, 7 años. Sí. Y pensé, se me pasó por la cabeza que podría ser real el programa. Es que actuaban muy bien.
Actuaba muy real. Es que yo creo que por ahí lo que se hacía como real era esta parte de que nosotros éramos como muy unidos y de ¿Se hecho, o sea, entiende? lo que hacíamos afuera de la grabación, después lo continuábamos adentro, entonces nos divertíamos de verdad, o sea, cada uno en su personaje, obviamente, y haciendo lo que tenía Claro. que hacer, esa era nuestra responsabilidad, obviamente, en el programa. Pero lo disfrutábamos tanto y ya nos llevábamos tan bien. Es como un equipo de trabajo, ¿no? O sea, cuando vos te Claro. conocés con el equipo de trabajo, todo fluye. Y yo creo que eso es lo que pasaba. O sea, éramos amigos y además éramos un gran equipo de trabajo. Entonces, era tan lindo todo, cálido, que creo que fluía todo lo que está pasando. Por eso la gente también lo sentía de esa forma. Sí, claramente, claramente hacían un grupito y al final todo lo que compartían, todo el tiempo que compartían en la serie, también lo llevan a la vida real y se hacía casi natural la relación de ustedes. Sí, es que de hecho teníamos como tanta complicidad que a veces hacíamos cosas Claro. de travesuras, obviamente, de Claro. chicos, que después, bueno, decíamos, bueno, la travesura se nos fue de las manos, porque recuerdo un programa que iba a tocar una banda, un grupo de cumbia de acá de Argentina, el programa, y estaba el grupo tocando en el medio del club, y estábamos como una fila de chicos de acá, otra fila de chicos de acá, y quedaba en el centro el grupo. Y me acuerdo que estaba el personaje de Marilú, que era la más chiquitita. Sí, Entonces, colada. estábamos algunas de este lado y otras de este lado. Y me acuerdo que bailábamos así, las amarreábamos a Marilú, la movíamos así y la revoleábamos para enfrente. Y de enfrente la agarraban las otras y la revoleaban las y la tiraban para el otro lado. Y para nosotras eso era una diversión. Pero claro, cuando salió el capítulo, estaban todos los papás en el bar donde nos esperaban y todos mirando el capítulo y viendo cómo la nena iba de acá para allá, de acá para allá. Y obviamente la mamá se enojó y hubo ahí como un reto y medio que nos dijeron no puede volver a pasar esto. Y bueno, y ahí aprendimos que tampoco era que todo era una diversión y un juego y podíamos hacer lo que queríamos. Pero nada, o sea, éramos muy traviesos también. Y Me esa imagino, complicidad que teníamos afuera, a veces la metíamos adentro de la grabación y pasaban estas cosas. pero existían peleas de niños o todo era buena relación, porque me imagino que igual como eran niños podrían haber algunas discusiones infantiles o mala Sí. onda, ¿no? O sea, no sé el resto de los chicos y no puedo hablar por ellos porque sinceramente no lo sé, desconozco. Pero yo, o sea, desde lo personal nunca me peleé con nadie o nunca me sentí mal por nadie o con nadie. O sea, yo realmente lo pasé súper bien y siempre me llevé súper bien con todos. O sea, me sentí como muy querida. Así que mi experiencia al menos fue siempre súper positiva y súper linda. No sé el resto de los chicos cómo habrá sido. Creo haberte escuchado por ahí que era bastante enamoradiza de los Ah, chicos. Que eran todos es que guapos, chiquititos. eran todos súper lindos los chicos, sí, o sea, era como un juego también que teníamos, ¿no? O sea, por ahí yo decía, bueno, esta semana me gusta uno de los chicos, y por ahí la otra semana me gusta este otro chico, y era como una cosa así, todas las semanas elegíamos uno diferente, al menos yo jugaba eso, Bueno. pero era como un juego de niños, pero sí, los chicos eran súper lindos, así que, no, pero era un juego más que nada. No, no, no Claro. hubo así como un amor platónico de niñez con otro de los chicos. ¿Y cuál era el más perseguido de los varones, de los niños? Y por ahí los más grandes, Fede, Poki, Mati, el que hacía de Axel, el Pipo, ¿cómo Polo. le llamaba Pipo? A mí me gustaba Pipo cuando era chica. Ah, Pipo también en la segunda temporada. Pipo, sí, por ahí también ellos eran más grandes. Claro. Entonces por ahí como que más las adolescentes como que gustaban de ellos, ¿no? Entonces eran como los más perseguidos. Claro que sí. A ver, siempre tengo una duda que siempre la he tenido y me gustaría que me sacaras de ella. ¿Ustedes Sí. realmente cantaban los temas, las canciones de Cebollitas? ¿No? No, las cantaba un coro, nosotros no las cantábamos. La gente pensaba que sí. Pero no, no, no las cantábamos nosotros, no éramos cantantes, la gran mayoría, así que no las grabamos. Excepto Leo Centeno. Bueno, Leo Centeno no cantaba esas canciones, pero yo sé que él Sí. se dedica a O la sea, música. no éramos cantantes como para estar cantando las canciones del programa, ¿no? O sea, pero sí, bueno, hay chicos que siguieron su carrera como cantantes, Mariana, Leo, o sea, Mariana. sí, son increíbles los dos.
me los miro, o sea, son muy talentosos. Ellos actúan, pero también cantan y cantan de la hostia. Mira, muchos pensábamos, no soy la única, pensábamos que ustedes cantaban esos temas. Sobre todo la de Bocha, a mí me gustaba la de Bocha con Cristina. O sea, no puedo ser tu amigo. Sí, había, bueno, un montón, o sea, las parejitas tenían sus canciones, que muchos eran muy fans de las canciones de las parejas. ¿Y quién de Bocha ahora? Porque he visto a Sofi Cal, a Cristina sí. La he visto en entrevistas, pero a Bocha no. No, Dante, o sea, nunca apareció, o sea, sí, cuando tuvimos los reencuentros, creo que fueron en 2012, 2013, creo que fue el último. Y sí, en dos reencuentros estaba Dante. En el primero y después en otro de los reencuentros que tuvimos también estaba. Sí, se reunió con nosotros y la mejor, súper buena onda, divino, súper buena gente, pero él se dedicó a otra cosa, o sea, totalmente alejado de la televisión y por ahí de lo artístico hasta lo que sé. Entonces, como que no le interesa. Igual que Axel. Axel Merazzi también es como bien, es como un poco fuera de lo que se dedican a ustedes ahora, más el espectáculo, es como otra onda. Sí, él, o sea, trabaja de lo suyo y no está relacionado como esto de la actuación, no siguió como tampoco esa línea, o sea, hace otras cosas y bueno, no le interesa también para él quizás como participar en esto y obviamente es súper respetable porque cada uno toma su camino. Por ahí a mí me gusta, pero porque yo siempre me dediqué al teatro y actúo y soy profesora de teatro, o sea, nunca dejé de dedicarme a esto. Pero los chicos que por ahí se dedicaron a otras cosas, es súper respetable. Claro que sí, hubo personas que, actores también, que claro, que ahora no están dentro del espectáculo, tengo entendido que Andrea también, creo que no la he visto nunca tampoco en entrevistas. Y fue súper popular, fue muy popular en su época. Ella está en España, ya hace muchos años. Hace muchos años que ella está en España. Y fue mamá, tiene un nene súper lindo, divino, y no se siguió tampoco dedicando como al arte. Sí, me imaginé porque no está tampoco, al igual que Axel, está como un poco fuera, no están como usted dando entrevistas, de siempre, no lo he visto muy muy participativos de todo lo que han hecho. Aparte, a propósito de la participación, tengo entendido que el 2009 ustedes hicieron un encuentro. ¿Y cómo se pudo armar todo el cuento para que ustedes se juntaran? Porque tengo entendido que una compatriota mía, gracias a ella, fue posible. Fue a partir de las redes sociales, que fue, o sea, empezó a pasar todo esto que te decía hoy, o sea, que a través de las redes sociales empezamos a conectar con la gente, pero también empezamos a conectar entre nosotros, o sea, empezamos a encontrarnos nosotros también, cuando la gente nos empezó a agregar, es como, bueno, si me estoy agregando a mí, ay, y por ahí la gente te decía, ay, lo tengo a Coqui, lo tengo a este, al otro, entonces como que decía, bueno, o sea, voy a buscarlos, y así nos fuimos agregando entre todos, y Juan, Coqui, él organizó la primera reunión, él trabajaba en, no recuerdo si él trabajaba en una discoteca, en Palermo, o lo que hacía en la discoteca, pero él organizó el primer reencuentro, y fue súper... ¿Con Gaby o no? ¿Con Gaby? No recuerdo si el primer reencuentro lo organizó Juan solo o cómo lo había organizado, pero ese fue el primer reencuentro. En un lugar donde trabajó Juan en Palermo. Y la verdad es que ahí estábamos todos. O sea, creo que esa vez fuimos todos, 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 no faltó nadie. Claro, y también fue muy, bueno, para los fans, fue muy bonito ver el reencuentro también de Colo con Mariana, con Roxana. Y claro, sí, la gente estaba como esperando esos reencuentros, por eso te decía lo de las parejas. La gente estaba como esperando esos reencuentros de las parejas porque fueron como que marcaron mucho también. La Divina y Fede, Boche y Cristina, Roxana y Colo. Entonces como que para la gente esos reencuentros eran como súper importantes. Y que se pudo hacer, bueno, fue el de Mariana y Diego. Claro, pero de ellos fue mucho más especial porque ellos tuvieron una relación real. De hecho, tengo entendido que pololeaban, eran pareja en la serie. Y tenían buena relación también con los padres de cada uno. Sí, tenían muy buena relación. En realidad los papás todos tenían buena relación entre todos. O sea,
Así como nosotros teníamos buena relación entre nosotros, también los papás tenían buena relación entre los papás. Era todo como una gran familia de todos los lugares. Claro, me imagino que sí, que después de tanto tiempo, incluso hubo relaciones de amistad también de los padres, o sea, se hacían amigos, compartían, porque también tú compartías mucho con Dalma Maradona, con la hija de Maradona. Ahí no sé si nos puedes contar si conversabas mucho con Diego Armando Maradona, un ídolo del fútbol. ¿Cómo fue para ustedes tener esta relación con alguien tan famoso en la época de siempre? Yo la verdad es que era muy chiquita y sinceramente para mí era el papá de mi amiga y de mi compañera, o sea, y por ahí yo sí, generalmente los fines de semana, los viernes me iba a dormir a la casa de ellos, como de otros chicos, pero por lo general iba a la casa de ellos y para mí verlo a Diego en la casa era el papá de mi amiga, o sea, yo por ahí no tenía mucha dimensión a esa edad de quién era Maradona. De hecho, por ahí a veces hacíamos reuniones en la quinta de ellos, que hacíamos como fiestas o reuniones, y por ahí los chicos me acuerdo que se sacaban la remera y hacían que Diego se la firme, le firme un autógrafo en la remera. Y yo después llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, mamá, no entiendo, los chicos arruinaban sus remeras y hacían que Diego se las escribe, que le firme, y mi mamá me dice, pero es Maradona, y yo como que mucho no lo entendía eso en esa época. O sea, para mí era el papá de mi amiga, o sea, lo Claro. veía así. Por ahí lo entendí más de grande, que estuve en su casa y que estuve compartiendo un montón de cosas con ellos, porque compartimos un montón de cosas, pero de grande, por ahí. En ese momento yo lo vivía como que era el papá de mi amiga, como Claro. el resto de los papás de mis otras amigas. Y los chicos lo dimensionaban, eran fanáticos del fútbol, habían algunos que realmente jugaban al fútbol, o era solamente para la serie. Por lo que ellos estuvieron diciendo, algunos por ahí como que tenían un poquito más de idea, pero por ahí la gente pensaba que los chicos eran como súper jugadores de fútbol y como que las escenas se iban grabando por partecitas y estaba ya como todo muy arreglado lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces era como que no había, o sea, de lo que yo sé, ninguno que jugara de manera profesional. Ah, no hay ninguno profesional, pero alguien que jugara bien, alguien que usted quiera que se destacaba por jugar bien. Y ¿Cómo no no, había la verdad alguno? es que a mí, yo trabajaba en Cebollitas, pero no prestaba mucha atención a los partidos y de hecho nunca me gustó mucho el fútbol y es el día de hoy que no me gusta el fútbol. Entonces como que sinceramente por ahí a veces mi novio capaz a veces ve algunas escenas que están en YouTube y demás y me dice como me da como algunas referencias de cómo jugaba uno u otro, pero bueno, o sea, por ahí por lo que escuchaba los chicos creo que Coqui jugaba bien o movía bien la pelota, creo que también Diego. Fede, Axel no sé, había escuchado. son cosas que Axel había escuché. escuchado que jugaba bien. Axel, pero no eran cosas, de hecho cuando grabábamos los partidos, o sea, se graban las escenas del partido y las escenas de la tribuna. Y cuando nosotras no grabábamos, estábamos jugando y estábamos haciendo cualquier cosa, no estábamos como ahí pendientes, o sea, si no aparecíamos. Claro. Mira, vamos a entrar a un episodio un poco más triste. Usted ahora cuando ya más grande, ¿cómo pudieron afrontar la muerte de Carlos Moreno, don Lucero? Y sí, la verdad es que fue una pena, o sea, como es una pena la muerte de cualquier ser humano, obviamente, ¿no? Nosotros, o sea, cuando él falleció, que fue hace algunos años, ya ahí no teníamos tanto contacto. Yo me acuerdo que me enteré por televisión y sí, o sea, fue muy sentido, porque la verdad es que durante el programa, con nosotros, al menos conmigo, se portó súper bien y fue una excelente persona y yo le tenía mucho aprecio. Así que obviamente enterarme de su partida fue muy sentido. Pero hacía ya mucho tiempo que yo no lo veía a él. Obviamente desde el programa creo que desde ahí ya nunca más lo volví a ver. Sí fue sentido por lo que yo recordaba de cómo él había sido Claro. conmigo. ¿Ninguno pudo ir a los funerales? Que yo sepa, no. Sí, la verdad fue, me imagino, un episodio muy triste porque era un personaje muy querido, era de los más queridos en Cebollita, así que fue una Sí. repercusión para todos los fans, Sí, para ustedes de como hecho, actores sobre todo. para los fans también, o sea, recuerdo en ese momento que mucha gente como que me escribía y me decía, no puedo creer que falleció Don Lucero, lo vamos a extrañar y muchos
subían videos y canciones, o sea, como que la gente también lo sintió mucho. En lo personal, fue una excelente persona, era súper generoso, súper bueno, súper paciente con todos nosotros, con todas las travesuras que hacíamos, él era súper paciente, o sea, divino. Una excelente persona. Sí, y así lo reflejaba en su actuación, que veía que era una buena persona con ustedes, con los chicos, a pesar que estaba actuando, pero se refleja en la manera de tratarlos, la manera que ustedes lo querían, notaba mucho cariño. Súper. Sí. ¿Ustedes cómo se llevaban con el personaje más malo de los malvados? Me imagino que sabes de quién hablo. De Alfonso. Con Andrés Vicente, súper bien, o sea, era, eso sí era parte como del programa, o sea, pero fuera de las grabaciones, aparte de Andrés es súper buena gente, yo con él sí sigo teniendo vínculo, y seguí teniendo vínculo después del programa, y nos hemos reunido no hace mucho tiempo, él se fue para allá, para Colombia, pero cada tanto está viniendo para acá, así que varias veces nos juntamos a tomar un café, charlar, lo quiero muchísimo, súper buena gente. No, pero era tipo, él actuaba, hacía su maldad con su personaje, pero después, fuera de las grabaciones, nosotros lo queríamos un montón. O sea, súper buena persona. Sí, me imagino, pero también no existió ningún miedo de parte de ustedes, porque igual en la serie hacía muy bien su personaje de malvado. No Sí. había nada, ningún miedo, nada. O sea, como sabíamos que en la vida real no era malvado, o sea, que era solo su personaje el de malvado, o sea, sí nos reíamos y por ahí le decíamos cosas, pero era a modo de broma, o sea, no nos daba miedo. Sabíamos que estaba actuando, ¿no? Obviamente, que no era así él. Y ustedes tenían que ayudar a los más pequeños, porque estaba Marilú, que era bien pequeñita, estaba Gamusa, Brian Caruso, que era muy pequeño. ¿Tenían que ayudarles o ellos podían por sí solos actuar y llevar las escenas normalmente? No, ellos, o sea, llevaban las escenas, igual había todo un equipo atrás, obviamente, no había apuntadores que nos iban guiando con la letra, que nos iban ayudando, o sea, había todo un equipo de trabajo que los contenía y que los ayudaba cuando necesitaban, obviamente. Claro, porque eran los más pequeñitos, tengo entendido. Sí, los tres era Camusa, Marilú y el Duende, eran los más Y el chiquititos. duende. Los más chiquititos, sí. Me imagino que igual había un sentido de protección de parte de usted hacia ellos, como los veían más chiquititos. Sí, yo bueno, no es que tenía tanta diferencia de edad, yo tenía 11 y creo que Brian tenía 9, 8, y aparte él era súper despierto, o sea, te hablo del primer año, ¿no? O sea, de los personajes del primer año, que él era el más chiquito, que fue con el que más compartí yo, y él siempre fue súper abierto, o sea, súper abierto, súper alegre, súper extrovertido, o sea, nada, era uno más, o sea, no dimensionábamos que era más chiquito que nosotros. O sea, no decíamos, ¿sabes? Es el más chiquito. Sabíamos que era el más chiquito, pero él estaba súper bien adaptado a todos nosotros y nosotros a él. O sea, nos llevábamos súper bien. Sí, eso habla de que fue un tremendo actor. Abajo estará hablando Manuel, dice Fantasmita, me imagino por Marilú. ¿Tiene redes sociales? El Fantasmita, Marilú y el Duende. Marilú sí. Yo en una época la tenía, no recuerdo si en Facebook, después ya no la vi más, así que no sé si seguirá teniendo, pero sí en una época sé que la tuve en Facebook, y el Duende no. Al Duende no lo tuve nunca, no sé si tiene redes sociales, por lo que tengo entendido, no. En una época Maxi, que es el que hacía de Fede, que eran hermanos ellos, Maxi sí tenía Facebook hace muchos años, y yo hablaba con él por Facebook, pero no tenía ni foto, y después como que ya desapareció. Entonces no era activo en redes sociales, simplemente. No. No era activo. Juan Alberto de León González pregunta, Adriana, si te acuerdas del otro regalo que también te regaló Axel Marazzi. Axel Marazzi. No. No recuerdo. No recuerdo qué regalo me hizo Axel Marazzi. Bueno, vamos a esperar que Juan Alberto nos cuente entonces ese regalo mientras seguimos con la entrevista. Imagino que debe saber. Debe acordarse. Y Adri, De hecho, Juan, el de Uruguay, sabe todo. O sea, a veces él describe escenas que son tipo
Tal cual, yo la verdad es que hay cosas que me las acuerdo, pasaron 23 años, o sea, no me acuerdo patente cada segundo de cebollita, sinceramente. Hay cosas que me las acuerdo y hay cosas que sinceramente no las recuerdo. Pero Juan es increíble cómo se acuerda de todos los detalles, o sea, a veces él describe escena que vos decís, ni yo que estaba en esa escena me acuerdo que pasó Claro. eso, no se acuerda. Así que eso es muy, muy increíble, es un genio. Claro, ¿no? Increíble, totalmente increíble. O sea, un verdadero fans, un verdadero real fans, como dicen, como se dice Sí, por ahí. total. ¿Ustedes tienen ahora contacto con Enrique Torres, el guionista de Cebollitos, que tengo entendido que ahora vive en Los Ángeles? Sí, hace bastante tiempo ya, y de hecho, bueno, ahora está grabando Perla Negra 2, o sea, con la hija de Andrea del Boca. Él es el cuñado, está casado con la hermana de Andrea, y sí, yo a él lo tengo en las redes sociales y hablo cada tanto con él, y a veces también mi mamá le escribe, súper divino, o sea, súper buena gente, es un genio. Y sí, está viviendo allá y sigue produciendo y demás desde allá. Qué bueno, debe sentirse orgulloso de todo el trabajo que pudo realizar y de los talentos también que sacó a la luz. Sí, De los... es súper Claro. afectuoso y siempre nos recuerda y tiene palabras súper lindas para nosotros, o sea, súper bueno. Qué bueno, sí, tremendo guión que hizo, por eso el éxito de la serie. Juan Alberto de León dice, el muñeco era para Roxana y te lo terminó regalando a vos, dice. Gracias por el mensaje del fallecimiento de mi tío. Ah, había una escena que era como que era para Roxana, pero no me acuerdo por qué me lo daba a mí, como que yo me ilusionaba como que era para mí, pero en realidad no era para mí, era para Roxana. Entonces era como medio como yo estaba tan enamorada de él, como que lo cubría, pero como que ella, Carmencita, sufría porque en realidad no era para ella. O sea, No como era que en para un ti. momento se ilusionaba, imaginaba todo como que sí, pero en realidad no era para ella, le estaba como haciendo un favor. Nada, en realidad nunca le prestó atención, esa es la verdad, ¿no? Mira qué buena anécdota. Y hablando de Roxana, de Mariana Rubio, ustedes todavía mantienen una amistad. ¿Con qué otros más Sí. cebollitas tú tienes una amistad más, mucho más cercana que el resto? Bueno, con Mariana, de hecho, ayer o antes de ayer estuvimos hablando, es con la que más hablo, Axel, el que hacía de Lucas, Axel Puricelli. Bueno, Axel sí, es uno de mis mejores amigos, o sea, yo a él lo seguí viendo hasta no hace mucho, nos fuimos un fin de semana a la costa, yo fui a su casa, él vino a mi casa, o sea, siempre hablamos, lo quiero muchísimo, siempre decimos que somos como hermanitos de la vida, que es con el que más vínculo tengo, que es mi amigo, amigo del corazón, también Rami, el que hacía de bajo, con Ramiro también. Súper bien con Marcelo Italiano, el que hacía de Sami, bueno, con Leo Centeno, es un amor, es un divino. Saludos a Con ellos. Leo. Saludos a Leo Centeno. Sí, es un genio, súper, Sí, súper se le talentoso quiere y súper mucho también. buena Sí, se le quiere mucho. gente. Sí, así que con ellos son con los que más vínculo tengo, o sea, en cuanto a conversaciones y a charlas más profundas por ahí. Después con el resto también, pero son como cosas por ahí más del programa y cosas que tienen que ver hacia modo de chiste más que nada. Con Giselle, con la Giselle Bernal. No, me Sí, cuesta bueno, su con apellido, Giselle. Giselle Me Benaldi, cuesta sí, nombrar su apellido, Donald. Benaldi. Benaldi. Bueno, con Giselle y con Mariana, junto con Leo y con Ramiro y con Fernando Goberman, que es el que hacía era el colorado malo, el de los Power, con ellos hicimos Paraíso Urbano en el 2011, grabamos el tráiler de Paraíso Urbano, que era un proyecto súper lindo que Justamente te iba a preguntar de esa, justamente era la próxima pregunta sobre Paraíso Urbano entre del todos. 2011. ¿Qué tal fue todo ese proceso? ¿Cómo lo pasaste? ¿La experiencia? ¿Cómo lo formaron? Fue súper lindo. Las primeras reuniones, no me acuerdo bien cómo se habían dado, pero nos empezamos a reunir Fernando, Leo, bueno, Marian, Giselle y yo. Me acuerdo, algunas reuniones fueron en la casa de Fernando, otras reuniones fueron en un pelotero que tenía Leo, que era de la familia de Leo. Y empezamos ahí como a pensar entre todos algo, una historia, personajes y demás. Y después, bueno, Fernando y Leo escribieron toda la historia. Y también estaba Rami, y fue como todo muy a pulmón, o sea, lo hicimos entre todos, o sea, cocinábamos nosotros, cubríamos los gastos, o sea, todo súper a pulmón.
Y se armó un proyecto súper lindo, súper lindo. Y de hecho habíamos llegado hasta una productora, de un producto que se llama Jair Dori, y estaba súper interesado en el producto, y bueno, después al final él no lanzó lanzó la productora y después pasaron cosas y como que al final se bajó la productora, y bueno, y quedó el proyecto ahí, pero súper lindo era. Era para jóvenes. Sí, me imagino muchos talentos de ustedes también en el canto, en la actuación, en el arte en general. Sí, se Y mezclaba un también. poco todo, eso estaba bueno, y además lo lindo de esa experiencia es que estábamos otra vez varios de nosotros juntos, ya de grande, porque era diferente, ya estábamos grandes, ahí sí, entonces fue como volver a compartir un momento de la actuación, en este caso, ya de grandes. Entonces creo que eso es como lo más lindo que yo viví de eso que hicimos, ¿verdad? Pero no fue el único grupo, sino que después formaron las Pipi. Las Pipi. Ah, con Marian y con sí, Sí, pero bueno, eso con. lo hicimos más para por ahí para las redes sociales, lo hicimos más en Instagram, porque siempre con Marian y con Giselle seguimos como en contacto desde esa época, creo que desde el primer reencuentro más o menos, siempre seguimos juntas, o sea, viéndonos, reuniéndonos, charlando, o sea, y bueno, y como nosotros teníamos un grupo, o sea, de WhatsApp las tres, después dijimos, bueno, que podríamos hacer una página entre las tres, o sea, donde nos vean a las tres juntas. Y ahí armamos las Pipioc. Claro que sí, ¿no? Muy, muy bonita amistad que ha surgido de ustedes. Y Osnar Hidalgo Aponte dice, un amor, Adriana, desde los cebollitas hasta ahora, sigues con tu sencillez y humildad. Por arriba, Gracias. acá arriba Juan Alberto pregunta, ¿qué es la vida de Reinaldo, que hacía de papá del Colo, de Pintita y Luciana, y de Tomás? Reinaldo está en redes sociales. No sé ahora si estará en México, sé que el hijo sí, Michelle está en México, y creo que él también, creo, no estoy segura, pero no sé si él se siguió dedicando a la actuación o qué es lo que hizo, si se fue del país. Muchos actores de acá de Argentina hicieron también sus carreras en otros países. Pero con él Claro. no he vuelto a hablar, no sé, esa es la realidad. Bueno, ya un poco terminando más o menos la entrevista, quisiera preguntar, ¿en qué estás tú ahora? ¿En este momento estás en la facultad? ¿Estás terminando? ¿Cómo está Sí, tu vida estoy ahora? estudiando, estoy trabajando, y estoy, o sea, tengo dos trabajos. Tengo mi trabajo convencional, por ahí más relacionado a la facultad, que es un estudio contable y estudio para contador, y después estoy trabajando dando clases de actuación, estoy trabajando con una agencia de casting de Costa Rica, que también tiene base en México, que se llama Casting Studio, Muy buena agencia. alguien súper. Muy. Súper profesionales y súper buena gente. Bueno, al dueño de Casting Studio, yo lo conozco por las redes sociales en 2008, nos hicimos súper amigos, viví todo su proceso de carrera, él vivió todo mi proceso de estudio, o sea, nos ayudábamos mutuamente, nos hicimos súper amigos y bueno, y la idea era que yo viaje a Costa Rica para dar unos seminarios de actuación allá de manera presencial, pero bueno, nos agarró la pandemia, así que bueno, tuvimos que cambiar todos los planes. Y de hacer algo presencial pasamos a la virtualidad, que fue un desafío tanto para ellos como para mí. Y la verdad es que salió todo súper bien, se logró y hoy por hoy estamos súper contentos con todos los resultados y los alumnos. Y lo bueno que tiene la virtualidad es que te permite llegar a cualquier parte del mundo. Así que tengo alumnos de todos lados, tengo alumnos griegos, de hecho, que hice vínculos por cebollitas y después terminaron siendo mis alumnos. Así que nada, súper contenta y con un montón de proyectos con ellos y bueno, esperando a que pase la pandemia para poder viajar. Pero bueno, acá, como te había dicho, en Argentina está todo bastante complicado con el tema COVID, así que hay que ser pacientes y esperar a ver cómo se dan las cosas. Pero Claro que eso es lo sí, que. nos alegra mucho que hayas seguido la actuación, que no hayas perdido ese talento tremendo que tienes y esa simpatía y amabilidad que te caracteriza. ¿Cómo has vivido este proceso? Obviamente mal, pero tú personalmente, con la familia, en nuestro problema sanitario, ¿cómo lo has vivido? ¿Has visto a tu familia? ¿Has tenido que dejar de hacer cosas que antes hacías? Cuéntanos.
Sí, o sea, hablando siempre de un lugar personal, porque no se puede generalizar, porque después habría que evaluar las particularidades, ¿verdad?, de cada individuo. Yo en lo personal y hablando solo desde mí, yo gracias a Dios vengo llevando súper bien la pandemia, vengo cuidándome muchísimo. La realidad es que no me he reunido con amigos, o sea, desde que empezó la pandemia, o sea, todas mis amistades son 100% virtuales. Y me cuido muchísimo para poder ver a mi mamá, porque ella ya es una persona mayor, con algunos problemas de salud. Entonces tengo que elegir, o veo a mis amigos y no veo a mi mamá, o estoy 100% para mi mamá y la verdad es que elijo eso. Así que nada, desde ese lugar, súper bien, con mucha salud, mi familia, yo, así que sumamente agradecida por eso, que es lo más importante. Y después sí, la pandemia me permitió hacer cosas que antes no tenía tiempo para hacerlas. O sea, al estar trabajando desde mi casa, al estar estudiando desde mi casa, puedo acomodar de manera diferente los horarios, entonces por ahí también puedo empezar a dar las clases de manera virtual, porque también lo hago desde mi casa, y puedo empezar a trabajar con eso y a desarrollar eso que tanto anhelo tenía. Así que, y bueno, y trabajando mucho en lo personal, ¿no? O sea, haciendo un trabajo muy profundo de introspección y tratando de entender que, para qué vino la pandemia y qué nos vino a enseñar. Así que yo la verdad es que lo estoy llevando bien hasta ahora, bastante bien. Pero bueno, obviamente me afecta y me duele todo lo que pasa fuera de mi casa, ¿no? O sea, personas que pierden familiares y la situación en la que viven algunas personas y la gente que se queda sin trabajo. Y a veces esas cosas, aunque no le pasen a uno, no dejan de doler. Por supuesto, sí. Se pueden sacar cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, la negativa es lo que está viviendo políticamente, una crisis política, económica y social en Argentina, sobre todo en este momento. Y el tema del virus vino lamentablemente a visibilizar algunas problemáticas sociales y sobre todo hay muchas personas sin trabajo, muchos compatriotas sin trabajo. Lo digo por, bueno, lo digo por todo el país en realidad, también pasa acá en Chile, en Argentina, que es algo que no podemos taparnos los ojos. Tenemos que ver esa realidad y lo positivo en tu caso, en la actuación, es que puedes llegar a muchas más personas a través de la virtualidad. Por ejemplo, estas clases no las podrías dar quizás, no las hubieses dado a otros O países, eso sea, es lo negativo. si hubiese viajado a Costa Rica y la realidad es Claro. que se hubiese invitado a Costa Rica, o sea, la verdad es Claro. que tengo alumnos de El Salvador, de Honduras, De todos lados. de Chile, o sea, de Costa Rica, de Grecia, o sea, de todos lados. Y sí, la verdad es que sin la virtualidad eso no se hubiese logrado, ¿no? Entonces, esa Claro. parte es la parte positiva. La verdad es que yo a las cosas siempre les, más allá de que sea algo, yo no digo las cosas son buenas o son malas. Simplemente digo las cosas son o no son, y de las cosas Claro. que son y de las que no son, siempre trato de encontrar la parte positiva, porque me parece que de eso también se trata la vida, ¿no? O sea, de tratar de ver lo bueno, aunque hayan cosas malas. Entonces, trato como de sacar siempre lo positivo de todo y quedarme con lo positivo, que es lo que me suma. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo con esta pandemia. Claro que sí. Bueno, Adriana, has sido un tremendo ejemplo de perseverancia, de talento, de humildad. Y No, gracias. no sé si te gustaría decirle algo a tus fans respecto de cómo luchar por un sueño, de acuerdo a tus vivencias, a tus propias vivencias. No sé si quieres entregar un mensaje a todos tus fans. Sí, es lo que siempre le digo a mis alumnos, que cuando uno tiene un sueño, tiene que ir detrás de ese sueño. La vida no es color de rosas, hay subidas y hay bajadas, uno tiene que saber no perder el equilibrio, es simplemente eso. Y de todo lo que a veces consideramos que no es bueno, tratar de sacar también lo positivo, pero siempre luchar. O sea, yo creo que cuando tenés un objetivo claro y actuás y vas por ese objetivo desde el corazón, es como bastante imposible que no se concrete, que no se cumpla. Entonces, que hagan siempre todo lo que sueñan desde el corazón, que van a atravesar todas las barreras que se les presenten y van a poder llegar a buen puerto. O sea, ese sería como mi mensaje. Y después, bueno, agradecerle a la gente por el cariño, por las palabras, por el respeto, la educación. O sea, la verdad es que hasta ahora nunca había tenido una mala experiencia, sino que todas cosas muy positivas y la gente es súper agradable y súper amistosa y súper afectuosa y eso es súper lindo y también es súper importante en estos tiempos que corren. Bueno, y agradecerte a vos, Sime, y agradecerte también por la paciencia, al haber podido llegar al día de hoy, que te lo venía ya diciendo hace mucho.
Y como te dije, y como te lo dije hoy al principio y te lo dije el otro día, admiro todo lo que haces, de verdad, y tenía ganas también de hacer este vivo, porque siento mucha empatía por todo el trabajo que venís haciendo solidario y de ayuda y de apoyo y esa visión de futuro, o sea, de desear que todo cambie y mejore para tu país. Creo que eso es lo que deseamos todos para cada uno de los países donde vivimos, ¿no? Así, no, claro, y importante también mencionar, bueno, muchas gracias Adri por tus palabras No, también, y primeramente, como te lo vuelvo a repetir, es tu humildad la que te hace grande, tu sencillez, tu cercanía, tu empatía, como muchos lo han dicho, y varios coincidimos en lo mismo, que es difícil ahora encontrar una persona que le fue tan bien en una serie, que sea muy cercana a las personas que la siguen, es muy difícil, y se agradece y ojalá que nunca, nunca cambies. Nunca cambies tu gracias. forma de ser. Y también mencionar que también es importante no pelearse entre naciones. Habemos muchas personas conectadas acá que somos de diferentes países, y al final todos somos hermanos. Todos somos Total, hermanos, sí, total. debemos tratarnos como tal. Exacto, y de hecho, bueno, a mí me duele mucho lo que está pasando también hoy por hoy en Colombia, o sea, mi mejor amiga es de allá y la verdad es que sigo paso a paso todo lo que está sucediendo y sí, me duele muchísimo. De hecho, no conozco Colombia, pero yo siempre dije, Colombia es mi segunda patria. Y la realidad es que yo creo que lo más lindo que podemos hacer los seres humanos por los seres humanos es apoyarnos, no importa en el país donde estemos, ni cuáles sean las circunstancias que atravesemos cada uno, o sea, simplemente apoyar. Así. Parece poquito, pero en realidad es un montón. Entonces, por eso le agradezco tanto a la gente, porque a veces charlar con la gente y que te cuenten de su vida y sus cosas te hace olvidar. A veces me hace olvidar de lo que está pasando afuera, o sea, entonces eso se valora muchísimo y por eso les agradezco tanto. Como este rato que compartimos, Sí, donde mira, los justamente. se pasó súper rápido, hace 1 hora y media estamos charlando y nada, lo pasé súper lindo, lo disfruté y también desconecté de todo lo que vos ya sabés que vengo haciendo estos días, que estoy como muy agitada para las tareas y nada, me permití este ratito poder disfrutarlo con vos. Sí, se agradece mucho. Y los últimos mensajes, te mandan un mensaje de Colombia. María Joana Acosta, Salgado. Te amo, Ella hermana mía, colombiana siempre. es mi mejor amiga, María. Sí, la amo, la amo. Es una excelente persona. Es la hermana que me regaló la vida. Así que la amo y siempre está, siempre está. Y aparte, bueno, yo la vuelvo loca. Ella es médica. Entonces yo cada cosita que me pasa de lo que sea, yo la vuelvo loca y María siempre está ahí a disposición mía. O sea, le saco canas verdes. Pero es un solo un ángel, la amo, así que le mando un beso gigante. Sí, un saludo para María Costa. Cristian Godoy, gracias por la entrevista. Jimena, Marcos Gómez, excelente entrevista. Buenas noches, bendiciones para ambas. Saludos desde Costa Rica. Manuel, una genia, Adri. Cristian Godoy, súper rica la entrevista. Y gracias por tus palabras, Adri. Nelson No, por Aveiro, favor. saludos desde Paraguay. Aquí Cebollita fue número uno en rating, Prime. Éxitos siempre los que formaron aquel elenco. Clara es una excelente profesora y me siento privilegiada de ser una de sus alumnas. Gracias, gracias a todos. Son súper Sí, a cálidos todos. y súper buena onda, siempre, siempre. Todos los vivos que hacemos todos, siempre la gente es súper cálida y siempre tira buena onda y eso es lo que a uno le da ganas de seguir estando en contacto y de seguir haciendo estas cosas, ¿verdad? Sí, ojalá nunca, nunca pierdas tu esencia. Bueno, igual no dudo que la pierdas, porque eres una buena persona y difícil que cambies. Así que Gracias. muchas gracias por este momento, por tu tiempo, en la entrevista. Sabemos que estás muy ocupada con la facultad, con tus exámenes. De hecho, mañana creo que rindes un examen. Sí, pero súper bien estamos. Así que Muchas gracias, gracias, Adri. Un besito, por mucho favor. éxito en todo lo que viene. Y seguimos No, en gracias. contacto. Sí, obviamente, gracias a vos y ya vendrás para acá o iré para allá y ahí ya tendremos la oportunidad después de todos estos años de poder vernos. Esperemos que en ese momento ya nos podamos abrazar, que yo soy muy de dar abrazos. Por supuesto, espero pronto volver a Buenos Aires porque me encantó. Estuve muy poco tiempo la vez que fui, así que espero estar más tiempo allá y poder conocerte también. Claro que sí, acá las puertas de mi casa están abiertas para cuando quieras venir. Así que más que invitada. Muchas gracias, Adri. Un besito, muchos Un beso saludos, grande Anita. para vos, para todos, gracias.
Chao. Chao, un besito, Jimé, nos vemos. Un beso a todos. Nos vemos. Bye.